En el video de hoy les voy a enseñar a hacer algo que me sorprendió lo bien que me quedó, considerando lo malo que estoy cortando. Sé que lo que hago en este canal por lo general son tutoriales o videos con cuchillos, pero la verdad no me gusta etiquetar como que mi canal en una sección específica. Por eso le puse mi nombre y no algo como Carlos Gaming o Carlos Tutoriales o Carlos Cuchillos, para no encasillarme en un solo tema y poder hacer lo que se me antoje. Resulta que lo que más me gusta hacer son tutoriales y videos con cuchillos, entonces es lo que más hago. Pero lo que quería llegar con esto es que no soy tan bueno en construir cosas como canales que sí son dedicados a hacer eso. Pero considerando que mis habilidades para construir son como por debajo del promedio, tengo que admitir que el proyecto de hoy me quedó bastante, bastante bien. La verdad, estoy sorprendido con el resultado. Y adivinen qué, hoy van a aprender cómo hacer también su propio martillo de Thor. Les voy a dejar todas las plantillas para esto en la descripción, y son plantillas que yo hice y les voy a decir por qué. Primero descargué unas plantillas de internet, las cuales eran bastante chicas para el martillo. Entonces no quería usar estas. Entonces lo que hice fue modificarlas un poco, y mi idea fue llevarla a una tienda de arquitectura donde les puedan hacer una expansión para que queden a la escala correcta, imprimirlas y usar esas plantillas. Sonaba bastante bien el plan y sonaba que todo iba a ser bastante fácil. Y recibí esta impresión, la cual fue bastante cara y está mucho más chica, lo cual, como se pueden imaginar, me hizo enojar bastante. Entonces agarré una libreta de hojas cuadriculadas, imágenes de Google del martillo de Thor y la regla del 3 simple, lo cual, por si no saben, es una regla matemática para cambiar escalas. Y hice estas, las cuales son las plantillas del martillo y la plantilla de las decoraciones del mango. Entonces lo que vamos a hacer en este video es descubrir cómo puedes transformar estos pedazos de papel a este martillo de Thor que se ve increíblemente bien. Les digo, estoy bastante sorprendido con el resultado de esto. Y aunque esto solo sea una pieza de cosplay, tengo una idea un poco loca, la cual puede o no puede funcionar para muy pronto transformar esto en un martillo de Thor que pueda hacer bastante daño y que esté bastante pesado. Pero ya, para no hacerles el video más largo, vamos a empezar. Lo primero que van a ocupar es la gran y fabulosa plantilla que les voy a dejar en la descripción, y un gran pedazo de cartón. Lo primero que van a hacer es trazar la plantilla en el cartón. Ya que hayan terminado, les debe quedar algo así. Y lo que van a hacer con la plantilla es voltear la parte que tiene las flechas, así. Y luego lo que van a hacer es bajar la plantilla, conectar esas dos piezas perfectamente, esta con aquella, y trazar la plantilla nuevamente justo ahí. El siguiente paso es cortar la pieza. Ya terminé de recortar la plantilla, lo cual seguramente es el paso más largo y más crítico del proyecto. Y a lo que me refiero por crítico es que este paso va a determinar qué tan bien te queda tu martillo al final. Y para ser sincero, no creo que a mí me quede tan bien como te va a quedar a ti, porque cuando yo veo una línea recta y le paso el exacto, en lugar de cortar recto, voy así. Como se pueden imaginar, tengo bastante talento con el exacto. Ok, lo que sigue es un paso completamente opcional que yo les recomiendo tomar, que es agarrar un exacto o cualquier tipo de cuchillo que estén usando para recortar esto y pasar el exacto por encima de todas las líneas que van a tener que doblar. Ahora, ¿a qué me refiero por pasar encima y no cortar? O sea, que nada más le vas a poner muy poca presión para nada más cortar las primeras capas del cartón y que al momento de doblarlo sea mucho más fácil. Aquí tengo dos piezas de cartón, una que doblé sin usar el método del exacto, o sea, nada más la agarré y la doblé. Y en esta sí usé el método del exacto, o sea que primero le pasé el exacto con muy poca presión para cortar una o dos capas del papel y luego la doblé. Como pueden apreciar aquí, la pieza de cartón que doblé con ayuda del exacto está mucho mejor doblada y se ve mucho más limpia que la pieza que doblé nada más doblando la mano, así. Ya terminé de pasarle con el exacto a todas las líneas de los dobleces, y lo que también hice fue recortar las líneas de los detalles del martillo. Y por las líneas de detalle me refiero a esas que están subrayadas de amarillo, que son esa de allá, estas dos de aquí,
y esta de aquí abajo. Y lo que voy a hacer para que no sean únicamente agujeros es pegarle cartón por abajo. Y es importante que sepan que esas líneas, al igual que el paso anterior, son opcionales. Sí son más trabajo, pero ayudan a que se vea mucho mejor el martillo, entonces vamos a seguir trabajando. Tengo muy buenas noticias y eso es que la estructura de la cabeza del martillo ya está prácticamente terminada. Como pueden ver, una vez que le pasé a las líneas con el exacto, el martillo prácticamente ya se quiere formar. Solo falta pegarlo todo para que tenga la forma del martillo y no algo muy escuálido. Pero si saben algo del martillo de Thor, saben que nos falta el mango del martillo. Y nada más para que sepan, este es un martillo que hice hace mucho tiempo de Thor, pero como que la cabeza no está muy detallada y no tiene las dimensiones correctas. Por lo cual estoy seguro que esta versión 3, porque ya había hecho uno antes que este, va a quedar mucho mejor y mucho más parecido al de la película. Pero regresando al tema del mango, vamos a ocupar cualquier cosa que tenga las mismas dimensiones que un palo de escoba. Yo voy a usar lo mismo que usé en mi martillo anterior y eso va a ser PVC. Ya tengo mi PVC, lo cual es bueno, y sé que van a preguntar que si cuánto mide, y corté el mío a 47 centímetros, pero creo que el de la película mide 44, no estoy seguro. También lo que hice fue hacer un pequeño agujero aquí, y si se preguntan por qué no lo hice en la cámara, es porque se vería igual que todas las tomas de los primeros pasos, lo cual es así. Para el siguiente paso, todo lo que tienes que hacer es meter el PVC aquí, y las piezas ya deberían prácticamente caer en lugar. Todo lo que deberías hacer es pegarlas ya para que queden bien. Lo único que sí les quiero explicar es que el PVC va pegado aquí abajo y aquí arriba. Entonces lo meten, lo pegan aquí abajo y lo pegan aquí arriba, lógicamente arriba por adentro. Entonces lo quieren pegar antes de cerrar todo el martillo, porque si lo cierran antes de pegarlo ahí arriba, no va a haber forma de meter la pistola de silicón caliente o cualquier tipo de pegamento que estén usando. Acabo de terminar de pegar todo y como pueden ver se ve bastante bien. También corté una pieza de foamy y la pegué justo ahí en forma de círculo. Lo siguiente que tenemos que hacer es pintarlo, y para darle el look del martillo de Thor vamos a ocupar dos colores. Primero le vamos a tener que dar una capa completa a todo el martillo de plateado, y una vez que esa se haya secado le vamos a dar una capa muy ligera de negro a lo que es la cabeza del martillo, lo cual nos debe dar un color así que no es ni muy plateado ni muy negro, es algo entre medio. La verdad no sé qué decir, se ve muy, muy, muy bien. Como vieron en el video, después de pintarlo, lo que hice fue cortar de foamy. También lo pueden hacer de piel, lo cual se vería mucho mejor. Con una plantilla, las piezas que van aquí, en el mango, y se las pegué. Soy Ella intentando destruir el martillo de Thor. Como pueden ver, me falta la empuñadura de abajo y esa no se la voy a poner por dos motivos. Uno, no me encanta cómo se ve, y si ustedes la quieren poner, estoy seguro que con foamy, cartón y o piel podrían descifrar cómo hacerlo bastante fácil. Y motivo número 2 es porque ocupo que ese tubo esté hueco para algo que quiero hacer pronto con este martillo. O este de acá, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que ya tengo dos martillos de Thor. Les quería platicar que la verdad estoy sorprendido de lo bien que se ve. La verdad no pensé que me fuera a quedar tan bien como se ve. Si se fijan, este martillo es de 8 lados y tiene las líneas de detalles ahí y ahí, y abajo, y del otro lado, y abajo, lo cual hace que se vea muy bien, para ser sincero. Y cuando tienes un martillo de Thor en la mano, solo hay una pose que quieres hacer. Pero fuera del martillo de Thor, había dos cosas que les quería decir en este video. La primera de ellas es que hace dos videos, cuando subí el especial 100.000 suscriptores, les dije que iba a hacer un sorteo de unas playeras, las cuales iban a ver más o menos así. También les comenté que solo 15 de las 20 playeras que había pedido me llegaron. Entonces le escribí al distribuidor para que me mandara las otras 5 que no me mandaron, y ya me las habían mandado y me estaban por llegar. Y aparte, también les dije que todavía no las imprimía,
lo cual pues todavía no hago. Y la semana pasada, una semana después de que anuncié lo del sorteo, mucha gente empezó a pensar que el sorteo era falso porque no había dicho los ganadores. Pero tienen que entender que cuando te mandan algo, o sea las 5 playeras que me faltaban, se puede llegar a tardar varios días o semanas en el transcurso. Por suerte ese tiempo ya pasó y ya las tengo. Y también las tienes que llevar a imprimir y que te las impriman todas, y lo cual también toma un poco de tiempo. Entonces todavía no las tengo terminadas, pero ya tengo todas las playeras, lo cual es bueno. Pero lo que decidí hacer para no tenerlos así como que esperando mucho tiempo es ya elegir a los ganadores en el transcurso de esta semana, anunciarlos en el siguiente video y ya nada más contactarme con ellos y decirles cuándo va a estar la playera lista, pedirles información y mandársela. La segunda cosa que les quería decir es que no me debieron haber estado preguntando tanto por ese tema, sino por otro tema todavía más importante que eso, que fue el video que subí el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, en el cual decía que iba a donar todo el dinero recaudado del 30 de septiembre al 30 de octubre, lo cual ya pasó ese transcurso de tiempo, y por suerte logramos recaudar un poco de dinero, el cual voy a estar donando pronto. Como saben, Google se tarda como un mes en enviarte el dinero que ganas, pero pues lo voy a estar haciendo antes, el dinero que ya tenía de antes. Muchas veces la palabra antes en una sola oración. Pero sí, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya encantado. A mí la verdad me sorprendió que me quedara tan bien mi martillo. Y como siempre te dejo aquí el botón de suscripción para que te suscribas a este canal si no lo has hecho. Aquí mi video más nuevo y aquí un video que YouTube te recomienda. Nos vemos hasta la próxima.